Hola, amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. No me conozcáis, mi nombre es Steffi y os doy la super mega bienvenida a este canal, así que espero que me acompañéis. En el día de hoy, mirad dónde estoy. ¡Tachán! Os iba a decir, ¿os creéis que estoy dónde? ¡En IKEA! Sí, sí, estoy en IKEA. Y os he dicho en el primer vídeo, que ya lo tenéis en el canal, que seguro que no lo habéis visto. Y si no lo has visto, ya estás tardando en ir a verlo. Qué vergüenza, está lleno de gente y yo aquí hablando como si estuviera literal en la terraza de mi casa. Es que estoy en uno de los escenarios rollo terraza y en un sofá preciosísimo, que de verdad, o sea, mirad qué cosa más bonita, con las plantitas, con todo. Y estoy así tan angustiada que, oye, no pasa nada, no hay vergüenza, no hay vergüenza. Pues nada, bueno, es que en el día de hoy os adentro en Primark y os voy a estar enseñando novedades, selección de oportunidades, todo lo que vea, así que está guay, un precio low cost y tal, que sabes que siempre os enseño. Pues nada, quedaros, cogeros un cafetito, la cenita, lo que queráis y comenzamos. Por cierto, os enseño dónde estaba yo aquí sentada, porque es que me parece tan sumamente bonito. Es como una terraza de estas cerradas, ¿vale? Mirad, como así rollo invernadero. Mirad qué cosa más bonita. Y ese es el sofá donde os he grabado la intro y me ha parecido fenomenal. Con su alfombrita, su mesita ahí con maderita, sus estantes ahí con sus plantitas. No sé, me ha encantado. Y luego aquí, pues rollo coladuría. Pero es que esto me ha encantado, este rinconcito muy mono. Muy, muy mono. Y mirad esta mesa. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, este carrito qué mono para poner el vino! Oye, está genial. Me encanta. ¡Ay, esto para poner la de esta, ¿cómo se llama? Enfriador de vino. Mirad, 19 euros. No tenemos en casa, pues oye. ¡Qué guay! Y mirad estas copas, las copas Ikea me encantan. Es verdad que son muy endebles, porque con nada se rompen. A mí ya se me han roto no sé cuántas, creo que dos en casa. Hay que llevar mucho cuidado, son muy finitas, pero es que son súper, súper monas. Y me encanta. Oye, el garrito este me ha encantado. Muy mono. Mirad qué cosa más bonita. Esta casetita para poner plantitas me ha parecido tan bonito, de forma decorativa. Qué bonito, me ha encantado. Está en novedad, ¿vale? El precio es de, a ver si os lo puedo enseñar, porque claro, aquí me pone que es como artículo de exposición, como que en plan ya no quedan casi unidades. Yo no sé si es porque está agotado o por qué. El precio es de 13 euros, por lo menos aquí en el IKEA de Murcia, ¿vale? Tendríais que preguntar pues en los IKEAs de vuestras ciudades. Pero claro, al ser novedad tendría que, o sea, si es en novedad tendría que haber nuevos, ¿sabes lo que os digo? O sea, más, quiero decir. O sea, que yo no sé cómo se abre. Ah, por aquí arriba. ¡Qué guay! Y mirad plantitas, como por ejemplo, esto también está en novedad, pero también pone artículo de exposición, 5 euros. No sé yo. Esta, 5 euros. Preguntad en vuestros IKEAs, porque aquí hay muchas cosas súper baratitas, pero todo de artículo de exposición. Estoy dentro de una cocina, ¿vale? Por ejemplo, esto me ha encantado, este mueblecito, mirad qué mono, para poner aquí servilletitas, tal. Y el precio es de 15 euros, pero también pone que es artículo de exposición. ¿Veis? Por ejemplo, cuenquitos, 1,50, artículo de exposición. Y esto te pone, ¿veis? Dónde tenemos que ir a buscarlo, en los pasillos. Y mirad qué mono, las copas también en exposición, 6 euritos. Esto en vuestros IKEAs, la verdad que la parte de, o sea, la sección esta de artículos de exposición está muy bien, porque son artículos que están muchísimo más caros y están muy, muy baratitos, porque quedan muy pocas unidades, ¿vale? Entonces, echar un vistacillo, porque oye, está genial. ¿Veis? Aquí estoy en una de las cocinas. Y hemos llegado por fin a la sección de todo un euro. Vamos a cotillar todo lo que hay. Mirad, hay un montón de cosillas que sé que os encanta. Por ejemplo, coladores, que hay uno en blanco. Y esto, creo que me habéis dicho que es una tapa del microondas, para poner así, la última vez. ¿Puede ser? A ver.
no lo pone, pero bueno, supongo que sí, porque ya me lo habéis dicho en vídeos anteriores, que era del microondas, que yo pensaba que era otro colador y me habéis dicho, no, Steffi, es una tapa del microondas. Y yo, ah, muy bien, bravo por mí. ¿Veis? Mirad, aquí está la tijera que os dije en otros vídeos, 1 eurito. Mirad, para las patatitas, un pelador, otro pelador, hay de distintos tipos. Mira, así, espatulitas en otro color, corta pizza, que este lo tenemos en casa, no corta muy allá, las cosas como son, ¿vale? No os creáis que es una sierra, porque no, pero hace el apaño y queda muy mono. O sea que sí, todos estos utensilios de este lado, ¿vale? Vamos a ir del otro lado a ver qué más hay. Cuchillos, mirad, en rojito, en azul y en negro, ¿vale? Luego hay pincitas de estas para coger. ¡Ay, qué dura que está! Por Dios, hay que. Esto es para hacer deporte, porque está durísimo. ¡Ay, mirad, pincelitos de silicona! Luego esto que es para los platos. Y un trío de palitas, ¿vale? Para la cocina. 1 euro está genial, la verdad. Ay, mirad esto, qué guay. Un batidor. Qué guay, vienen un montón. Dos. Ah, no, vienen solo dos. 1 eurito también. Así que esto está en la sección de todo 1 euro. Y mirad, como novedad, hay un nuevo mueble de mesa de estos que se llaman LAC, que fue muy famosa la mesa, que también creo que varía, no sé si 8 o 10 euros, pero ahora en formato de mueble de mesa. Es pequeñito, ¿vale? Pero oye, ya hace el apaño, si tenéis un salón así, así pequeñito y tal. Mirad qué monería, por 10 euros, está muy bien. Y así quedaría con la tele. Y el precio es de 10 euros, vamos a ver las dimensiones. Es de 90 x 26 x 45. Así que oye, está genial. Yo os lo enseño porque, no sé, me parece como un chollazo. Por 10 euros tienes un mueble de la tele bastante apañado y encima tienes aquí debajo para almacenar cositas, poner cajitas, por ejemplo, o florecitas o lo que queráis. Pues oye, me parece genial. Está en negro y en blanquito. Por 10 euros, pues ya tenéis mesita de TV. ¿Qué os parece? Mirad, amores, me he adentrado en una habitación que me ha parecido tan sumamente bonita y he visto cosas súper chulas, como por ejemplo este closet, como tenemos nosotros abierto, y mirad qué cosa más bonita, me encanta, y tiene luces LED por arriba, y mirad todos los compartimentos que tiene, para poner zapatos, cajones, mirad esto qué bonito. Para poner complementos, luego aquí esto tiene así estilo vitrina, para poner también cositas y que se vean. Mirad, 517, un armario abierto. Pues no está mal de precio, la verdad. Qué bonito. Y con sus cortinitas, ¿veis? Que ponemos los rieles como tenemos nosotros las cortinas. Bueno, que se nos han caído, ya os contaremos. Luego he visto esta vitrina que me ha parecido lo más. Mirad qué bonita, con luces dentro, me ha encantado. Y el precio es de 240 euros, y la medida es esta, se llama Absta. Es que mirad qué cosa más bonita, queda precioso esto en un vestidor, quedaría fantástico. Y luego he visto esto de aquí, que mirad. Mirad, mirad. ¡Tachán! Lo abrimos y se abre. Es detector de movimiento. Y me ha encantado. ¡Qué bonito! Y más cositas. Está genial. Y mirad, decoraciones de novedad. ¿Veis lo que os digo? Todo este artículo de exposición. 13 euros. Este está 8. Mirad qué mono. Por 8 euros. Oye, genial. Y grandecito. Muy, muy bonito, la verdad. Mirad qué cosa más bonita, está en la sección como de luces y lámparas para los niños, infantil, pero vamos, no solo para infantil, porque yo me lo pondría. Por ejemplo, donde grabo me pondría un corazón, una nube.
o dos corazones. Me parece súper bonito. Y luego están estas típicas luces como quitamiedos, que dan muy poquita luz para por la noche los peques, que la verdad que lo veo bastante bien. Esta, por ejemplo, es de 15 euros, la del osito, hasta 15 también. ¡Qué mono! Me encanta. Mirad, aquí está lo de las nubes. Ah, ¡qué guay! Y la del corazón no está. ¡Uy, qué pena! Justamente, están todas menos el corazón. Me parece precioso. ¡Ay, también hay un sol! Mirad, qué bonita. Ah, aquí está la del sol. Me encanta. Pues oye, si estaba la del corazón, me lo hubiese llevado, porque lo veo precioso, precioso. Mirad, amores, esta novedad novedosísima, que me he quedado en plan muerta, se mueve porque digo, ¿qué es esto? Y es un purificador de aire, qué fuerte, aire puro, mente despejada. ¿Qué os parece? Mirad, y el precio es de 59 euros, y es esto de aquí, es este panel, que yo digo, ¿esto es una lámpara? ¿Qué es? Pues no, un panel, y no sé si se aprecia el ruidito, a ver. ¿Veis? Y por aquí sale aire, o sea, me estoy quedando muerta. ¡Qué fuerte! Mira, ¿veis? Viene conectado, o sea, hay que enchufarlo. Se puede colgar, como está aquí, o ponerlo de pie. Mirad, el filtro de partículas es un filtro tal tal 12 que absorbe un 99,95% de las partículas de suspensión como el polvo y el polen. ¡Qué guay! Esto para los que somos alérgicos es puntazo. ¡Es puntazo! ¡Qué guay! Y aquí viene el filtro, ¿no? ¿Me parece? Creo que sí. Es el filtro lo de dentro, que vale... filtro de limpieza, 10 euros. ¿Vale? Y el purificador en sí, 59. Así que esto me parece súper novedad, que no lo había visto nunca, nunca en la vida en IKEA. Dejadme en comentarios si alguna de vosotras y vosotros ya lo tiene en casa y qué tal va. Luego en la sección de lámparas seguimos. He visto esta lámpara de pie por 10 euros, que me ha parecido súper barato y me parece muy mola. Es esta de aquí, es blanco, es de papel. Vale, viene ahí con sus patitas pertinentes y es muy, 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 muy alta. Bueno, aquí pondrá la medida, supongo. Vamos a buscarla. Aquí está. 136 centímetros. Este papel. Hay que llevar mucho cuidado. No pesa absolutamente nada. O sea, esto lo puedes poner en cualquier estancia de casa, pero así en alguna esquinita y eso le da, no sé, como un rollo muy, muy chulo. Y por 10 euritos, pues oye, tenéis ahí una esquinita bastante curiosa. Y mirad, amores, esta lámpara, que también me he quedado Mortimer porque digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios. Y luego he visto este recambio de aquí y digo, pero hola, ¿eso qué es? Y pues oye, me he quedado un poco loca porque aquí lo pone, mirad, lámpara, mesa más altavoz wifi. ¿Qué os parece? El precio es de 179 euros, lo de un pelín caro, pero oye, no sé, mirad, aquí se ve. ¿Veis? Y le dais tal, no sé qué, y la musiquita. ¿Os imagináis que empieza a sonar una canción? ¡Qué vergüenza! Yo aquí tocando. Me miraría todo el mundo. Pues está en este color, en color clarito, en azul y en como un grisáceo. Se ve que se pueden cambiar las fundas. ¿Vale? Pero me parece genial. Oye, una lámpara y encima con un altavoz. ¡Qué guay! Y estas son las cajitas. Just like me, to mess up a good thing, another night.